Es una película que mezcla muchos géneros, que es algo que está muy bien, porque no paras de ver cosas diferentes y nuevas, pero al mismo tiempo se mezclan todos de una forma casi imperceptible, yo creo que por el guión que ha escrito Dani, que es estupendo. Vamos, no sé, todos nos quedamos un poco alucinados porque no eran los ensayos habituales, como de, bueno, vamos a ensayar esta secuencia, vamos a hacer una lectura de guión. Era improvisar qué pasaría antes, qué pasaría después. Vale, nos gusta cómo hemos hecho esta secuencia, ¿no? Cómo la hemos improvisado. Ahora vamos a probar de esta otra forma. Será no parar de buscar cosas y investigar. El ver el cambio que sufre el personaje de Eduardo desde el principio de la peli hasta el final, que está guiado por este elemento fantástico, un poco lo que nos dice es que a pesar de que duela mucho y a pesar de que sea una putada y que ocurran las mayores desgracias del mundo, el dolor está por una razón y lo que dice Oscar, ¿no? Como que si duele estás vivo. Yo creo que es muy positivo y si la gente empieza a concienciarse de que también podemos hacer cosas que estén muy bien, pues si nos empiezan a ir a ver más al cine, lo mismo podemos hacer todavía más. Pues tengo una película que empezaré en mayo con Daniel Sánchez Arévalo, de hecho, que él es el guionista y además es el director, y me apetece muchísimo.